La diabetes es una patología crónica donde la educación de las enfermeras es fundamental para que los pacientes aprendan a convivir con la enfermedad. Por ello es necesario que los diabéticos pasen del autocontrol al autoconocimiento y autocuidado. Educar no es fácil. Tú no puedes decir en 5 minutos conocer al paciente y lo que necesite. No, es imposible. Por lo tanto, sí que es muy importante que sepan la importancia que te ha hecho para el futuro de ese paciente y para el futuro de la sanidad nuestra. Dado que la educación diabetológica está en constante evolución, en la 15ª Jornada de Actualización de Lípidos, Diabetes e Hipertensión, organizada por la Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular, ha tenido un papel destacado. La idea es intentar transmitir la importancia del autocontrol, pero más que como una forma de que la gente nos diga sus controles de glucemia, de cómo el paciente puede sacarle partido y ser una herramienta para que mejore su calidad de vida, su salud y su bienestar. Las novedades que tenían también en ese autoanálisis y los aparatos nuevos que han tret y un poquet pues que la gente sabe cómo está la cosa. Nuevos recursos tecnológicos que ayudarán a mejorar la asistencia en el paciente diabético, a autogestionar la vida con su enfermedad y lograr, mediante el autocuidado y el autocontrol, los mejores resultados posibles bajo las directrices de las profesionales de enfermería.